para las 12 del mediodía. Seguimos en vivo aquí en el canal de la ciudad y tenemos información con Lucas Berengua. Así es, de esas cosas que salen mal, pero no tan mal, okay, porque no tenemos que lamentar víctimas. Nos vamos a Luján de Cuyo, en Mendoza. Hace algunos instantes se estrelló una avioneta. No. Ahí está. Se trata de un avión de pequeño porte del fabricante Tecnam. Son muy utilizados para escuela. Iban dos pilotos, habían... ¿Qué significa? Ah, para enseñar. Para enseñar. Okay. Suelen ser aeronaves que están en los aeródromos más chicos, en aeroclubes. Esta aeronave se estrelló en el patio de una casa. Entre el patio de una casa y este terreno, que es un terreno probablemente en donde haya alguna instalación de gas, sí, lo cual también le aplica un poquito más de una situación de estas que son milagrosas. Salieron caminando los dos ocupantes de esta... Salieron caminando, pero no van a dormir por los próximos tres meses. Yo creo que el susto va a ser muy grande. Esto fue en la intersección de Paso y Corredor del Oeste, cerquita de Luján de Cuyo. Despegaron de ahí, intentaron volver al aeródromo por una falla técnica y fueron al paredón directo. Fíjate, de hecho, que se desmembró esta, claro, aeronave, la cola de la aeronave. A ver, vos tenés bastante conocimiento porque... No digo que, ¿volás? No, no, no vuelo, no vuelo. Vos no volás, pero sí... Abajo en el aeronave aeronáutica, sí. ¿A qué altura o de qué altura podría haber caído? ¿Hay alguna forma, no sé, invento, no sé, pero como de ir frenando, sí, de bajarlo para que... Sí, en estos aviones de pequeño porte que no pasan los grandes, tienen cierta relación de planeo. No tanto como un planeador común y corriente, okay, pero tienen cierta relación de planeo que los puede permitir... a baja potencia en el motor, por un problema de potencia en el motor, volver al aeródromo de origen, o inclusive con el motor detenido, hacer ciertas maniobras que muchas veces no son suficientes o por falta de experiencia. Tengamos en cuenta que pueden ser alumnos que recién, claro, estaban empezando e inclusive estaban haciendo algunas maniobras tendientes a aprender cómo se hace cuando se te detiene el motor o cuando entras en tirabuzón o algunas otras experiencias. Bueno, en este caso habría sido una falla técnica y remarco el habría porque esto es materia de investigación de la Junta de Seguridad en el Transporte. No pudo volver al aeródromo de Luján de Cuyo y terminó de esta manera. Hace un ratito nada más. Están ilesos los dos ocupantes. Ahí, bueno, bueno. Le mandamos un abrazo enorme a todos ellos. A todos ellos. Ahí estamos, muy bien. Bueno.